toma el rectorado? El rectorado se toma el 28 de octubre. Y siguiendo con los reclamos, veníamos de tener 5 sedes tomadas ya en ese momento. La rectora no daba respuesta a los reclamos y se tomó el rectorado en principio como medida de fuerza temporaria, y después nos dimos cuenta que era lo que de verdad ejercía presión y que era la carta que debíamos sostener. Este año se logró hacer un proceso de masificación de estos reclamos. Particularmente nuestros problemas es, bueno, edilicio, fundamentalmente. Muchos de los que están cursando en el IUNA tienen problemas graves respecto a esto. Hay mucha cantidad de chicos para pocas aulas. A la semana de tener tomado el rectorado o menos, tuvimos una reunión con el Ministerio de Educación, con el Secretario de Políticas Universitarias, donde finalmente nos dio el compromiso de alquiler del edificio Bartolomé Mitre, que en este momento está funcionando el rectorado paralelo. Así que con esto conseguimos el edificio de Bartolomé Mitre, el edificio de Rocamora y un compromiso de compra para un edificio del año que viene. O sea que sería que con la lucha estudiantil se consiguieron 11.000 metros cuadrados, que nunca se habían incorporado nuevos metros cuadrados al IUNA desde que se crea. Pero que es un tercio más de lo que teníamos, lo cual es un montonazo. Y fue producto de la unión de los estudiantes y de empezar a ponerle los puntos a una gestión que no estaba haciendo absolutamente nada. Esta toma que se prolongó por más de 90 días, a mí me pareció en lo personal que durante mucho tiempo no tuvo verdaderamente un sustento ni político, ni académico, ni democrático, ni institucional. ¿Y cuál es tu lectura de por qué se toman todos los departamentos del IUNA que se tomaron? Yo creo que cuando empezó la toma, la primera toma fue en audiovisuales. Esa toma se dio por una problemática edilicia de la sede de Yatay, que existía, que era real. El IUNA tiene pocos edificios propios. Tiene muchos edificios alquilados y pocos edificios propios. El problema es que no nos dan dinero desde el Estado Nacional para remodelar edificios alquilados, que es lógico. Entonces, solamente podemos remodelar edificios propios. Gente de Dramáticas hablaba de que había persecución política a algunos estudiantes. Sí, eso, digamos, obviamente, siendo autoridad de ese departamento, no te puedo decir siendo autoridad de ese departamento, ocurre. Siendo autoridad de ese departamento, no te puedo decir que eso ocurre. Porque además estábamos sufriendo muchas presiones desde afuera, nos habían cortado la luz. En un momento hubo persecución a los compañeros, exactamente. Hubo intentos de la gestión por forzar un desalojo con la policía. La comunidad universitaria debe tratar de resolver sus conflictos de la manera más democrática, más pacífica, con escucha mutua. Entonces estaba viviendo una situación muy tensa en un escenario que era justamente el que te digo, no hay cursadas, no hay, entonces no tenés un movimiento estudiantil que te acompañe en todo esto. Por ende, la idea es decir, bueno, logramos lo que logramos, logramos los edificios y el año que viene vamos por más, cuando el movimiento estudiantil se reincorpore a las aulas, poder pasar por las aulas, hablar con los chicos y que se sume gente a seguir tomando decisiones y a seguir en este camino de la lucha que emprendimos este año, que está marcando lo que es el camino para los próximos años, aun cuando nos recibamos todo lo que aquí estamos, ojalá que ese día llegue para todos, porque en el IUNA recibirse es difícil, pero también para marcar ese camino, ¿no? Que a través de la unión estudiantil y de la lucha se consiguen muchas cosas. Vos sos del Departamento de Artes Dramáticas, al que pertenece la rectora, y tuviste una situación particular. Sí, después del episodio de violencia que se generó acá en La Puerta el día que los reaccionarios vinieron a marchar en contra de la toma del rectorado, se levantaron, avanzaron por sobre nosotros y se generó una situación de violencia, la cual la gestión utilizó en Dramáticas al día siguiente en una jornada de repudio a la violencia, en la que básicamente se violentaron con los compañeros que estábamos llevando adelante la medida de fuerza, se nos acusó de golpistas, de mentirosos. A mí particularmente una docente escribió un mail. ¿Un mail de carácter institucional? Un mail, no, un mail de un docente. Bueno, eso. Del Departamento de Dramáticas. Eso pienso que fue. Creo que se produjo una situación de polarización. Injuriándome, 5 párrafos de injuria, injuriando a todos mis compañeros, diciendo que estábamos acá porque para coger, porque no teníamos para pagar el alquiler, porque así no nos peleábamos con mamá y con papá.
Fue dura esa jornada, hubo mucha persecución política a los estudiantes de dramáticas que estamos acá participando. Nosotros siempre dejamos en claro que somos estudiantes independientes y que creemos en esta medida de fuerza. Entonces lo que entendemos es que acá hay una discriminación a quien decide luchar de esta manera. Sí, bueno, hubo una situación cuando una manifestación llegó acá a pedir el levantamiento de la toma. ¿Una manifestación de quiénes? Mirá, fue una movilización de estudiantes, docentes. ¿Y movilizada por quién, digo, organizada por quién? Es la movilización, las dos movilizaciones en las que se llegó al rectorado estaban organizadas por consejeros estudiantiles. Eran los estudiantes los que convocaban. Pero de la marcha participaron, yo participé de las dos. Como docente, digamos. Como docente, sí, y también como autoridad. Y hay un petitorio que no se firmó, que la rectora no firmó y que por eso se decía que no se había levantado la toma por sí. Eso. ¡Bravo! El título no está, qué quilombo que se va a armar. Si el petitorio no está, qué quilombo que se va a armar. Bueno, pero por eso es el petitorio que apunta a la departamento. Que reivindica algunas cosas. Vos decías antes que el IUNA es democrático, etcétera, pero hay un montón de cosas que no están resueltas al día de hoy que según este petitorio, ¿no? Sí, absolutamente. ¿Cuántos años hace que está la rectora enfrente del IUNA? Bueno, en este momento la rectora reemplazó, fue electa en reemplazo del rector anterior, que fue el primer rector. Tuvo 2 años de mandato, completó ese mandato. Y el año pasado fue electa por la Asamblea Universitaria por 4 años más. Es decir que este es el primer año de su mandato, ¿no? ¿Te acordás en qué año fue el cambio del rector anterior a...? En 2007. En 2007. ¡Despertó! ¡Por más presupuesto y por la educación! ¡Resiste, resiste! ¡No quiere ser esclavo! ¡Tampoco marioneta del Estado! ¿Crees que con la toma se llegó a algún logro que sin la toma no se hubiera llegado, como el alquiler de los edificios y todo esto? Yo pienso que no. Una toma es una medida de fuerza, no es un estado permanente. Digamos, cuando la finalidad de una toma es hacer una toma, o cuando la finalidad de una asamblea es convocar a otra asamblea, entramos en un loop. O sea, que sería que con la lucha estudiantil se consiguieron 11.000 metros cuadrados, que nunca se habían incorporado nuevos metros cuadrados al IUNA desde que se crea. Pienso que con la toma del rectorado, definitivamente no. Pienso que tal vez la toma de audiovisuales en un primer momento fue un síntoma. Y ya no lloro.